Hola chicas, hola chicos. Aquí os traigo la review de dos aparatitos que me parecen muy interesantes. Tengo el espejo aquí. Por eso estoy intentando, porque está aumentado, estoy intentando verme mejor. Por un lado os traigo la review de este aparato, el aplicador de maquillaje. Vamos a comprobar si funciona. Y por otro lado después hablaremos de este otro aparato. Ay, por Dios. Que según dónde lo compre, te cuesta más caro o más barato. Con este aparato, con lo primero que yo me lavo la cara por la mañana. Pero repito, según dónde lo compréis, ahí os van a cobrar más o menos. No voy a ningún lado, me quedo aquí. Voy a ponerlo hasta aquí y vamos a empezar con lo que es la prueba de el maquillaje. Tenemos el aparato aquí, funciona perfectamente. Muy bien. Lo escuché, parece una chicharra. Hoy no tengo fuerza. Ahora. Pues yo tengo esta, la Verde Finish de Catrice, que está ya cabeceando, pero me resisto. Me resisto a que cabecee porque me gusta muchísimo. Está ya pegando la última boquea. Así que voy a no mancharme la ropa, ¿eh? Primero. Voy a aplicármelo en la mano. Voy a poner a salvo el bote porque es de cristal. Así. 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 Vamos a ver qué tal resulta esto. A ver qué tal resulta. Ahora hay un tono más. Está un tonito más subido, más bajado que mi piel. Pero yo no estoy tomando el sol, sino simplemente de ir por la calle se me pega, pero el sol a mí yo no soy muy amiguita de tomar sol. Porque envejece mucho, chicas, y no me gusta que se me ponga enseguida la cara como una falda de pliegues. No me gusta, no me gusta nada. Así. ¿Ves? Bueno, quedó la mano así completamente llena de maquillaje. Voy a coger un papelito. Uy, me he puesto el ojo, no me he dado cuenta. Yo el ojo no me pongo maquillaje. Bueno, tener cuidado. Pues ahora voy a empezar a aplicarme, ¿vale? Permitirme que mire al espejo, es que lo tengo aquí enfrente. Estoy aquí, ¿eh? Me vais a ver de sobra. Tengo poca fuerza, ¿eh? A ver.
Esta es la compacta, que es para maquillaje más líquido. La compactita. Lo que yo pensé. Esto sirve para ver una vez aplicado. Hacer repulido. Es lo que yo pensé. Ya me llené el pelo. Ay. Más pelo. Me voy a peinar el pelo. Me voy a pintar el pelo, bebé. Por aquí abajo me voy a dar con la manita, porque no sé por qué se me ocurrió meterme a mí maquillaje aquí. Y está uno medio dormido ya todavía, para que no me entre en el ojo ningún tipo de maquillaje. Pues chica, desliza bastante bien, aplica bastante bien el maquillaje, con un ligero con una ligera vibración, y sirve. Es una especie de beauty blender con una pequeña vibración. Sí, la verdad es que sirve. Y bastante. Y sobre todo, como siempre, de pulidor. Al final de nuestro maquillaje, cuando queramos unir todas las capas, bronzer, highlighter, todo, no va a servir de pulidor para unir todas las capas. Es sin usar alguna, es como una beauty blender y la verdad, hasta lo que yo estoy mirando, sirve bastante bien. Sirve bastante bien. Me estoy echando el
corrector Velvet Finish de Catrice también, que también me queda un soplo, pero hay que aguantarse uno. Y ahora me lo voy a aplicar con esto. ¿Veis? Se va. Y veis. A mí me gusta. No se desliza bien la vibración, sirve como un poco para estimular el los furúnculos, los epitelios de lápiz, los epitelios. Pero está bastante bien. Mirad cómo se desmonta. Eso se pone para lavar. Después se pone otra. Y la verdad, yo no tengo el super espejazo este aquí. Yo no le veo un poquito aquí la ojera. Pero es que le queda poco arquita ojera. De Catrice. Chicas, os digo que sirve bastante y me gusta bastante cómo va. Me gusta bastante. Me parece una cucada. Ya sabéis si queréis ir a comprarlo. Porque por 8 euros merece mucho la pena. Y una cosa que voy a enseñar de rapidez para que el vídeo no tarde 3 horas en subirse. Este cepillo limpiador lo encontráis en AliExpress, lo encontráis donde sea. Pero yo lo conseguí de, a ver si lo pongo en la marca. ¿Dónde pone la marca? Lo ponía por aquí. El mío es de Oriflame. ¿Escucháis, no? Esto es algo que hay que tener en cuenta y que también merece muchísimo la pena. Aquí lo pone aquí. Skin Pro Oriflame. Bueno, pues yo con esta review y poca cosa más que me voy a hacer. Porque la verdad es que me hace poca cosa. Con esta review os dejo. Espero haber subsanado todas vuestras dudas. Y si os gusta, compradlo. Sin dudarlo de ningún motivo. Sin duda en ninguna clase. Porque pulen muy bien. Da esa sensación de maquillaje pulido. De, yo qué sé, de maquillaje bien puesto. Bueno, pues un besito muy grande, bombones. Que os vaya muy bien el día. Bombones de chocolate y bombones de caramelo. Os quiero muchísimo. Estoy otra vez baja de ánimo, lo siento. Mi ánimo es algo bueno. No quiero dar lástimas ni hacerme la víctima como mucha gente pueda pensar. Sino simplemente que esto va por toca, por un momento. Así que es lo que toca ahora. El aparato me parece una maravilla.
No desliza y aplica. Tienes que deslizar tú. Este lo que hace es pulir el maquillaje. Y ya una vez que hayas metido todas las capas de todo, entonces ya sí puedes hacer una unificación de maquillaje. Un besito muy fuerte. Muchísimas gracias por verme. Y por favor, suscribiros. Gracias.